arzobispo, ¿en qué puedo serle fiel? Hermanito lindo, padre Gumersindo, sé que puedo confiar que te llevarás a la gloria y denuncia. Dios lo sabe. Le sirvo con la fidelidad de los cuatro evangelistas. Lo que usted pida al pie de la letra, se lo cumplo. Oye bien, padre Gumersindo Palacio del Cid. Lo que tu arzobispo Ramón Casaus y Torres te pide es que en secreto vueles a buscar al capitán general del Reino de Guatemala, a don José de Bustamante y Guerra, y le adviertas, como cosa tuya, que hay una conspiración contra su persona y contra el virreinato. Válgame Dios. Que quede en tu memoria, hijo mío, que he sido yo quien lo ha enterado. Que a la espalda de Bustamante, hoy 21 de diciembre de 1813, por la noche, como viles delincuentes, habrá una conjura de los independentistas en el convento de Belén. Se reúnen a jugar al ajedrez, dicen ellos, o a la endiablada baraja esa española que es juego de perversos gitanos. Pero no. La verdad es que se reúnen para conspirar contra la corona y contra la Santa Madre Iglesia. Hay curas, Dios mío, en esta confabulación. Te lo digo yo como tu arzobispo. No lo olvides. ¿Y si no me cree el capitán general? Santo Padre Gumersindo, entonces le dices que te mandé yo. Pero en complicidad, por el amor a la corona de España, a la Madre Iglesia Católica y a la venerada imagen de la Virgen de la Asunción. Mi Señor, eres la razón de servir a Cristo con devoción, devoto de tu palabra y de tu fe, arzobispo de obispos. Movimiento de personas en la calle. Ah, y ya estoy leyendo mejor. ¿Usted leyendo mejor? Sí, ya leo re bien la novena y ya no lo hago de memoria como lo hacía antes. Pues porque usted no lee la novena, usted se la sabe de memoria. ¿Sabe qué? Mejor lea el periódico Editor Constitucional. Pero ya vio que en ese periódico solo cosas feas dicen. ¿Y el doctor dándole duro a los que no quieren la independencia? ¿Qué es eso? Ay, Dios, no entiendo. Y mi madrina Dolores feliz que yo lea ese papel. Ya se le olvidó lo que le pasó a sus hermanos, don Mariano y Cayetano Bedoya. Que por andar de faroleros, salieron todos quemados y los metieron presos. Condenados a la horca. Fue terrible. ¿Se acuerda, doña Matilde? Eso fue 8 años atrás. Yo era una niña, pero aún me recuerdo. Me llamaron a esa trifulca la conspiración de Belén. Recuerden que estamos conspirando. Estamos en peligro. Esto es muy peligroso y están en juego nuestras cabezas. Fray Juan, admiramos su valentía. Como nosotros, ama la libertad de esta bella tierra.
sabe que no somos traidores. Sino referentes a un nuevo sistema político. No más monarquía. No más. Estuvimos en la primera junta en casa de los Molina y Bedoya. No se preocupe tanto, que por el momento todo está tranquilo. Buenas noches, Padre Prior. Mire, mi nombre es Manuel Tot. Y no soy un indio. Soy el Indio Tot. A mucho orgullo. En las Verapaces lo saben. Mi pueblo está en pie de lucha. Y lo seguirá por los siglos de los siglos. Buenas noches, padre. Caballeros. Buenas noches. Soy Felipe Castro. Vengo acompañado de los señores Mariano Cárdenas, agricultor latifundista. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Del pasante de derecho, José Ruiz. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Buenas noches. Del abogado y síndico del ayuntamiento, Venancio López. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Y del señor regidor, don José Francisco Barrundia. Buenas noches. Cuente con nosotros. Y le ruego, me disculpen mi nerviosismo, pero este asunto no es para menos. No te preocupes de tu nerviosismo. Lo comprendemos. Hermanos, estamos en una conjura harto necesaria y muy peligrosa. Sí. Y aprovecho la oportunidad que no están los hermanos Bedoya para decirles que es preferible que hagamos las reuniones en este convento de Belén. De esa manera, no ponemos en peligro a tan honorable familia, quien nos da santuario en su posada. Los hermanos Bedoya son buenos hijos de esta tierra. Y no sería justo que si somos descubiertos, toda la familia Molina Bedoya vayan al cadalso. Que no quede una maestra. Hay que evitar eso. Hermanos, todos sabemos que corremos un gran peligro en ese lugar. Sí, cierto, lo sabemos. La libertad es un don que nos han arrebatado. Sí, cierto. Y que hoy merecemos para ser una nación libre y digna, para darla a nuestros futuros. Sí, para eso. Por eso estamos luchando. Por eso. Es necesario mantener el secreto de nuestras reuniones. Es bien sabido, conocemos quienes no quieren la independencia de las provincias de Centroamérica. Nos tienen mal vistos. Maldigo el pecado. Sus intereses están sobre el poder que les da la corona. Esta es la proclama de José María Morales. Es un documento que nos da la luz hacia dónde vamos. Quiere decir que podemos ser libres. Sí. ¿Luchemos por eso? Sí, podemos ser libres. Después de haber escuchado al fraile Víctor Carrillo y debido a los acontecimientos acaecidos, es necesario destituir al capitán general Bustamante de Guerra. Esto debe hacerse ya. Quiero hacer notar en este momento que hay intereses mezquinos a favor de la independencia de las provincias de Centroamérica, que pueden al final de todo dividir a la patria cuando se independice. ¿De dónde acá vienen esos temores sobre los deseos de libertad? No son temores, son reflexiones de doña Dolores Bedoya de Molina. La he leído y ella es la mujer más valiente que sabe leer y escribir. Sí, ya me di cuenta. Sí, es cierto. Es cierto. Sí. Hermanos, corran por sus vidas que nos han delatado. La Guardia Real nos tiene rodeados. Esas son las voces de los hermanos Bedoya. Nos previenen que la Guardia Real nos está copando. ¡Vayan ustedes! ¡Vayan! ¡Escapen! ¡No!
salgo contigo. No salgo. ¡Silencio, sediciosos! ¡Traidores de la corona! ¡Cállate, cobarde! ¡Traidor! ¡Levántate! ¡Al calabozo! ¡Muévanse! ¡No se detengan! ¡Hasta que están en prisión! Por favor, olvídese de este su servidor, José Francisco Barrundi. No, señor. Mientras podamos, volveremos al ataque. Usted no olvide el nombre de Manuel Tot, quien está dispuesto a morir por su pueblo. Váyase, corra. Por amor a Dios, corra y salve su vida. Vaya, vaya. Don Serapio, buenos días, le dé el Señor Todopoderoso. Amén, don Telésforo. Señora, gusto de verla. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto. ¿Ya se enteró de lo que pasó en el convento de Belén? Doblemos la página. Los atrios tienen oídos. Ya no se puede confiar en nadie. Hasta los sacerdotes están metidos en esta revuelta. ¿Sus razones han de tener? Ya leyó las cartillas de doña Dolores Bedoya de Molina. Esas que andan de mano en mano. En ellas se presume que pronto circulará un diario con la voz de los que piden la independencia de la monarquía. Señora mía, ¿y usted sabe leer? Lee esas hojas, esas sediciosas que reparten en la plaza. No, don Telésforo, no sé leer, pero estoy aprendiendo. De momento, Serapio me lee. Le he pedido a mi esposa María Soledad que aprenda a leer, para que se entretenga y distraiga el sano hábito del ocio. Vigila, Serapio, vigila. Las mujeres no comprenden asuntos de Estado. Y la palabra libertad no es para que la comenten. Recuerda que la Santa Madre Iglesia no las dio como compañeras. En eso estamos de acuerdo. Las esposas somos compañeras, no esclavas. Dios lo sabe. Los hombres no comprenden. Te lo advertí. La lectura te pone mal de la cabeza. Las mujeres no deben pensar de esa manera. ¡Vamos! Que Dios los acompañe. ¿Y se acuerda cuando los persiguieron antes de esa bulla? Lo que mi hermana María Dolores trata de hacernos entender es que todos tenemos derecho a la libertad. Nos menciona como ejemplo las provincias de México. Se están liberando del yugo español. ¿Pero cómo lo sabe tu hermana? Pues María Dolores lee como muchos hombres alfabetos. Lee lo que su esposo, el doctor Pedro Molina, le pone en sus manos. Parecerá un comentario fuera de lugar, pero a mí me parece que son un matrimonio muy libertino. ¿Y cómo es eso que María Dolores, tu hermana, sabe leer? Por favor, Tomás. María Dolores se metió a los libros con tal avidez. Ella tiene esa capacidad. Por ellos conoció al doctor Pedro Molina. Se carteaban y por poder se casaron a distancia. El doctor en Costa Rica y mi hermana aquí en Guatemala.
Hay que ver lo que el poder de la escritura hace. Pues vea, hasta una mujer hace pensante. Mira, ella es la que les ha metido a ustedes esa idea de independencia. Pues digamos que sí. Y también a sus alumnas de lectura. ¿Alumnas? Y tiene pupilas de libertinaje. Válgame Dios. Tan atorrante, Tomás. ¿No te das cuenta que si los indígenas fueron los primeros egresados en la universidad, ¿por qué no puede ser todo el mundo? Todos somos seres humanos pensantes. No digamos las mujeres. Déjalas pensar. Déjalas leer y escribir. Y te darás cuenta lo que nos depara el desarrollo. Exacto. Hermanos. José, ¿qué hermanos, pasa? Viene por ustedes. Sí, viene. Y por todos los que estábamos platicando sobre la libertad. Es un contingente de guardias reales. ¿Dónde? Corramos. Vamos. Vámonos. No olviden la reunión que tenemos en el convento. Por esta puerta. No olvido que entre la leña y el carbón se metieron para esconderse. Don Cayetano casi se ahoga por el hollín. Cuando lo vi todo negro de carbón, salí corriendo a reírme a mi cuarto. Sí, lo recuerdo. Fue un gran susto para todos. Pero se reunieron varias veces aquí donde los Bedoya. De eso me acuerdo yo. Pero los terminaron atrapando en el convento de Belén. ¡Cobardes! ¡Denme uno a uno! ¡Ya verán cuán maltrecho los dejo! ¡Cierra esa boca, traidor! ¡Tranquilo, por favor! ¿Quién de vosotros es Cayetano Bedoya? ¡Den al frente un paso a los sargentos primeros de batallón de milicia! ¡Rafael Arazamendi y Manuel Ibarra! ¡Militares traidores a la corona! ¡Ni a consejo de guerra llegarán! ¡O se presentan! ¡O le disparo al viejo que tengo enfrente! ¡Yo soy! ¡Yo soy Cayetano Bedoya! ¡El sargento Rafael Arazamendi! ¡Soy el sargento Manuel Ibarra! ¡Solicito mi libertad! ¡No más monarquía! ¡No! Encomiéndese a Dios, militares traidores. Ni a juicio llegarán. ¡Son traidores! Valiente soldado, debe ser tú el que encomiende su alma a Dios, pues vas a matar a unos indefensos. Apunta bien, soldado. Apunta bien. Con buena providencia, con una sola bala, puedes matar a tres. Que se calme, soldado, le digo. No manches sus manos con sangre de traidores. Hijo, que tus palabras no te condenen. No es traición exigir la soberanía de nuestra tierra. Los reyes ya no nos soportan. Ya no nos quieren. Creo que siguen presos. No. Ya salieron. Gracias al indulto del rey. Creo, no estoy segura, pero están escondidos. Esperan que se logre la independencia del reino de España para poder vivir libremente. Ay, que el santo patrón de catedral nos libre. ¿Y ese quién es? ¿Algo no le parece al doctor Molina? No creo que tengamos la fuerza, Basilio. Ahora el editor constitucional le llaman el genio de la libertad y no tiene la fuerza que tenía antes. No creo que estemos convenciendo a nadie con esto. El genio de la libertad. Pero la impresión es buena. Se acostumbrarán a su lectura siempre y cuando nos dejen seguir circulando. No. Mejor aprovechemos lo que del cielo nos vino en 1820, recién el año pasado, cuando el rey Fernando VII restableció la Constitución de 1812, que había sido abolida por Napoleón, y con eso implementó la libertad de prensa. Puede ser una manera de hacer labor patriótica. Esperemos que nos lean.
Pero el contenido de este periódico, llámese como se llame, está cargado de la deseada libertad, del poder político y económico de la monarquía española. Lo siento, mi doctor, no creo que lo podamos lograr. No creo que podamos tener la independencia que están logrando en México. Vamos, mi Basilio Porras, mi compañero de sueños, no pierda el entusiasmo. Prometo una patria libre y soberana para que la disfruten generaciones venideras. Un sueño, doctor Molina. Recuerde que siempre habrá alguien que nos esté sojuzgando. De eso puede usted estar seguro. Eso dependerá de los patriotas del futuro. Ellos son los responsables de mantener una libertad absoluta. Venga, le voy a enseñar algo. ¿Escuchó? Tocan a la puerta. A esta hora. ¿Qué hora es, pues? No sé. ¿Cómo no vas a ver? No es de pueblo, pues. La gente de pueblo solo con ver el sol ya sabe qué hora es. Usted también. No se haga la lamida. ¡Salga de aquí! ¡Igualada! ¡Ave María Purísima! ¿Qué son esos golpes tan fuertes al portón? Ni que fuera casa de sordos. Usted viene hasta nosotras. Ve y muévete. Que aviséis a doña Dolores que tengo unos asuntillos que platicar con ella. Y no hay un señorita, por favor. Ve y muévete, sometida. No repliquéis si no queréis salir mal parada. Disculpe mi atrevimiento. Pase, que de seguro para mi madrina será un gusto recibirlo. ¿Vuestra madrina? Sí, mi madrina. Por esos deslices sociales es que la corona puede perder estatus. Ah, y sé leer. Pase. Espere ahí. Y no se siente. Con su permiso, madrina. ¿Qué pasó, hija? Madrina, te busco un hombre. Un ladino apurado. Juanita, no vuelvas a decir ladino apurado. Simplemente con que digas una persona apurada. Disculpe, madrina. Esa es la costumbre que tenemos allá en la plaza. Cuando seamos un país libre, se nos quitarán esas tonterías de ponernos motes incómodos. ¿Pero por qué dices que está apurado el señor? Porque tocó muy duro el portón, madrina. ¿Y te dio sus generales? Es más que eso, madrina. Es más que general. Dije generales, datos personales. ¿Quién es? Veo que el señor viste muy elegante, medio encopetado. De bastón fino. Luce una joya real en el dedo meñique. Dijo que venía de parte del virrey. Tiene cara de malos amigos. Modales de señorito. ¡Ay, pero mañas de señorita! Pero le dije que ya sabía leer. Bueno, vamos. Vamos a ver. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Servidor suyo, Patricio Altamirano y Montoya, para servirle a tan distinguida dama, señora de Molina. Estoy consciente que no he hecho una cita previa,
pero lo que me trae es algo apremiante. Muy apremiante. Me asusta, señor Altamirano y Montoya. A mí también. Juanita, a tus asuntos, por favor. Señor, ¿le sirvo un café con rosca? Trae café al señor. Gracias. Prefiero su atención, señora de Molina. Escuchaste, Juanita. Puedes retirarte. Un té con un poquito de mole. Viera qué ricos están los plátanos. El señor dijo no. Lo que quiere es atención. ¿Y eso cómo se lo sirvo? Que te retires. Está bien, madrina chula. Con su permiso, si me necesitan, estoy al grito. Termina de salir, por favor. Discúlpenos, señor mío. Usted sabe que la demasiada eficiencia es así, de hostigante. A veces. Además, es mi ahijada y la quiero mucho. No se incomode, la entiendo. Pero es usted quien debe disculpar mi atrevimiento por las horas en que vengo. Pero tengo que decirle algo muy importante. No me intrigue más, señorito. ¿Quién es usted? ¿A qué debo su visita tan deshoras horas de la mañana? Os pido que os sentéis, señora María Dolores Bedoya de Molina, y que me permitáis acomodarme para hablar con mayor tranquilidad. Hágalo usted y aproveche mi hospitalidad. Os lo juro, no puedo en este momento andarme por las ramas y no quiero perder caballerosidad ante vos, distinguida dama. Me apenáis. He de deciros que soy un emisario del virreinato, del capitán general. ¿Eso qué significa? Señora, vos tenéis calma. En estos momentos debe prevalecer el sentido común. Mi deber es pediros que llaméis la atención a vuestro esposo, que se dé cuenta que está haciendo cosas graves. No estamos para leer en su periódico El Genio de la Libertad cuartillas de independencia y menos de sedición. Vosotros sabéis que somos gente que nos gusta vivir en armonía con el rey y la iglesia. Además, no podéis olvidar el indulto que el rey le dio a vuestros hermanos, quienes hoy día estarían muertos por sediciosos. No, no siga, por favor. Usted que sabe de ser libre, de soñar con una patria nuestra y soberana de cualquier potencia extranjera. Yo mejor le aviso al doctor. Queréis escuchar, señora. Vuestro virrey sabe perfectamente que erais de las pocas mujeres que sabe leer y escribir. Sabe de los sediciosos de vuestros hermanos Mariano y Cayetano, que se salvaron de morir en la horca. O sea, que erais entendida de las cosas y oficios de vuestros mayores, de los hombres que están al cuidado de nuestras costumbres. ¿Acaso no entendéis que si hay independencia de la monarquía perderemos nombre, poder, seguridad? Los pobres y mestizos serán ricos y nos quitarán propiedades y bienes a los criollos, a los hijos de los españoles. ¿Es eso lo que queréis para vuestros hijos? ¿Acaso queréis la horca para el doctor Pedro Molina? ¡Juanita! ¡Juanita! Pero Juanita, ¿qué te pasa, hija? Doctor, doctor, algo malo pasa. Un hombre llegó a ver a la señora. Dice que lo mandó el capitán general. Corra, ella está sola. Juanita, salga, por favor. ¿Quién dices que llegó acá? Un emisario del capitán general. Eso es de miedo. Vamos. Vamos. ¿Qué ocurre? Vamos, mi amor. Tranquila, tranquila. Vamos. ¿Qué ocurre? Dime. Pedro, el capitán general está muy molesto.
por tus artículos incendiarios sobre la libertad y la independencia del virreinato español. Me ha pedido que te disuada de tus ideas contra la madre patria. De lo contrario, no podrás responder ante nuestra seguridad, porque unos que se sienten ofendidos por ser criollos y muy españoles nos pueden hacer daño. Eso me dijo. ¿Quién fue el emisario de semejante amenaza? El señorito se presentó ante mí como Patricio Altamirano y Montoya. ¿Qué debo de hacer ante semejante amenaza? Dímelo, mujer. En esta lucha solo tienes un arma, y es la luz de tu conciencia. A pesar de lo que dices, el decrépito de Gainza es liberal. Cree en nuestra causa. Pero es español, militar, con honores y leal a la corona. Para la mañana del 15 de septiembre, el capitán Gabino Gainza convocó a todas las provincias de Centroamérica, las diputaciones, la intendencia de San Salvador y todas las regiones del Istmo. Eso es. El capitán Gabino Gainza piensa que todo se le va a salir de las manos. Por eso está pasteleando con todos. Creo que es el momento, Pedro. No podemos esperar más. Será la reunión presidida por el mismo jefe político superior, el capitán Gabino Gainza. Ah, y don Fernández y Medrano. De Medrano, dices. Sí. ¿Qué con eso de Medrano? Ya se te olvidó el suicidio de María Inocencia Fernández de Medrano. Los muertos merecen el respeto con el silencio de los vivos. Oye, lo que te cuento, esposo mío, lo que sucede con la familia Medrano es que su hija María Inocencia le entregó su amor a su primo Felipe y este fue enviado al monasterio. Don Serapio, don Serapio, ¿no le parece oportuno, ahora que subió su familiar, el capitán Gabino Gainza y Fernández de Medrano como jefe político, para que le dé una orden real para sacar a Europa todo el azulío que se le pueda ocurrir vender? Señora María Soledad, le advierto que ese señor no es nada mío ni de mi familia. Nosotros somos criollos de verdad y de sangre. Nacimos en esta tierra y en esta tierra hemos de hacer nuestros negocios. Pues el nieto del capitán no deja de venir a ver a Inocencia. Y su dispensa es que son primos. ¿Qué le digo cuando venga a ver a la niña? La bendición de Dios Todopoderoso te tenga asistida, dulce prima de mis recuerdos. Has vuelto, Felipe, has vuelto. Sí, por voluntad de Dios regresamos de Chile sin problema alguno. Déjame que te vea. Sí, así te recordaba. ¿Me extrañabas? Malo, sé que no me extrañaste. Extraño tu boca, mi inocencia. ¿Se atreve, Felipe, a visitarte como tu primo? Padre, ¿eres primo de su abuelo? No. Gabino es español. Yo no. Mi padre fue criollo. Hijo de un hermano del padre de Gabino Gainza y Medrano. Gainza viene de pelear guerras que no son más que conquistas de España, de la corona. Es un apátrida. No ama ni tiene suelo donde pisar.
No le hables de esa manera, Inocencia. Ella solo quiere saber si Felipe es su primo. No lo es. Los Gainza son flemáticos, sin corazón. Y el viejo Gavino no es una buena pieza. Cuidado con esa gente. Cuidado. Me acuso que he pecado. Tranquila, tranquila, corazón. ¿Qué hemos hecho, Felipe? Esto no es de Dios. Perdón, todo fue por amor. ¿Qué hemos hecho? El amor entre tu alma y la mía. No teníamos derecho, no estamos preparados. Es grave tu falta. Tu pecado la ha manchado. Eres su entuerto. Pero mi abuelo me exige ser cura. Erit Deus vobiscum. Pido su absolución. Peccatum tecum. Ve y busca a Inocencia en tu absolución. O Deus veniam piede. Sus padres. No me comprometa, por favor. Se lo suplico. Calle, mujer. Que de alguna manera tengo que aliviar este dolor y esta pena. ¿No te das cuenta que Felipe, el amor de mi vida, me hizo daño y se fue para siempre? Pero mi niña. Sofía, ¿dónde estás? ¿Duermes como siempre? No, Raquel. Es que siento que alguien tocará la puerta de un momento a otro. Pero mi niña. Reflexione, mi niña. Nos estamos condenando. Camine, mujer. Camine. Pero mi niña. Piense en sus padres. Te lo dije. ¿Sabes quién es? Es una pena. Sofía, soy Inocencia, la hija de don Serapio Medrano. Te esperaba. Entra, por favor. Solo dinos si te hace falta luz. Tenemos más velas. Es suficiente con las que tienen en la mesa. Veo que está Raquel. Tu pena necesitará de nuestras dos fuerzas que tenemos para ayudarte. No creo en esto. Creo en Dios, pero no en esto de consultar mis penas a pitonisas. Te comprendo, pero el don que Dios nos dio de ver el alma fue a cambio de no poder ver de la manera en que tú nos ves. ¿Qué ven en mí? Por favor, que tengo un gran dolor. Haremos el círculo del entendimiento. Sabes que no es lo mismo entender que comprender. Eso lo sabes. No sé. No sé nada. Solo les digo que muero de amor. Felipe me hizo suya con la dulzura de sus besos. Pero pecamos y hoy se fue para no volver. Eso lo sabemos. Sabemos que son primos lejanos. Que tu padre no quiere al padre de Felipe. Y Felipe te ama, pero quiere ser sacerdote. Lo amas y no soportas que te deje por ser cura. Eso lo sabemos, pero no lo comprendemos. ¿Qué debo de comprender? ¿Comprendes que Felipe te dejó por algo más poderoso que el amor? No lo comprendo, pero lo entiendo. Si lo entiendes, comprendes que él no era para ti,
ni tú para él. No quiero la vida sin él. Busca la paz donde creas que pueda estar y huye si no hay espacio para tu vida. Mi niña, confía en Dios. Capitán Gabino Gainza convocó para la mañana del 15 de septiembre es porque trama algo. Sí, ya no soporta tanta insatisfacción de la gente. Te darás cuenta que es el momento para que conozca de tu propia voz las intenciones como patriota de elegir por una nación libre y soberana. Tranquila, mi amor. Sí, tu coraje, mujer. Las otras virtudes carecen de sentido. Ese es mi hombre. Eres en este momento de lo que yo me enamoré. ¡Se besaron! ¡Se besaron! ¡Yo los vi! Aún tengo algo más que decirte. ¿Algo más? No me asustes, señora mía. El señor Patricio nos invitó este 20 de junio a una cena muy especial con el señor jefe político de las provincias de Centroamérica, el mismo capitán Gabino Gainza, para tener más acercamiento con su más fuerte independentista. ¿Cuál fue su respuesta, mi señora? Que asistiríamos. Así sea.
Don Serapio Fernández y Medrano, bendecido su día. Gracias, don Pedro. Me llegaron rumores que hay junta este 15 de septiembre y que vienen los representantes de El Salvador, Honduras y demás provincias del Virreinato de Centroamérica. Así es. Y debemos asumir una postura frente a la situación en la que nos tiene este capitán general, Gabino Gainza. Pero Gabino es de los que está a favor de una independencia a la corona de España. Espero no venga a convencerme de algo que no es verdad. ¿Por qué lo dice, doctor? ¿Cree que por tener cierta familiaridad comulgo con ese gachupín? Lo que sostengo es que un español en el puesto en que se encuentra este capitán no pretende darle la espalda a la madre patria. Por eso vengo, para advertirle que la fama de Gainza de ser un soldado férreo y combativo puede que les dé la sorpresa cuando le pidan la renuncia y la firma a favor de la independencia de Centroamérica. ¿Qué sugiere usted, don Serapio Fernández y Medrano? Quiero que pague por la muerte de mi hija. Eso es muy penoso, pero no tiene nada que ver con la política, menos con el tema que vamos a tratar en la reunión del 15 de septiembre. El viejo negó a su nieto la posibilidad que se casara con Inocencia, a la que engañó y ultrajó cobardemente. Tranquilo, don Serapio, tranquilo. Lo que tiene que ser, será. Si usted supiera lo que yo sentí cuando entré a la habitación de mi Inocencia, de mi infanta. Llueve. Creo que sí. Por el sentir de una niña que fue víctima de su fatalismo y analfabetismo. Por el sentir de un pueblo que pide ser dueño de su propio destino. Te pido, doctor Pedro Molina, no vuelvas a casa sin la independencia de Guatemala. La cena en la que fuimos invitados. No tratemos este penoso incidente. El de Inocencia. Mejor aprovechemos persuadir a Gainza para que apoye la independencia. No, corremos el riesgo de caer en prisión. ¿Acaso no lo has pensado? Puede ser una treta de este señor para persuadirte a que dejes de ser un caco. ¿Cacos dices? Sí, caco. Es una manera despectiva, como llaman a los que buscan ser un país independiente. Buenas tardes, señoras. Buenas tardes. No han venido aún las demás señoras. No, no se han presentado. Me imagino que tienen temor. Sobre todo porque se avecina esa junta de los representantes de las provincias de Centroamérica. Disculpen, doña María Soledad, no la veía desde el funeral de su hijita. De todo corazón espero que pueda encontrar consuelo. No quiero parecer una santurrona, pero ya está ante la presencia de nuestro Señor Jesús. Gracias por sus palabras, Matilde. Lo lamento, María, pero señoras, debemos de influir en nuestros esposos. Este 15 de septiembre debe de quedar como fecha importante para toda la vida. Gabino Gainza debe pagar por el crimen de Inocencia. Con su muerte veré saldada la deuda. Así es, María Soledad. Su muerte no puede quedar impune. Señoras, y nosotras las mujeres, ya no debemos morir por amor. El castigo divino tiene que venir. Y yo estoy con usted, doña Patricia Zumeta de Escalante. Aunque el señor Escalante ya no está, ¿verdad, señora mía? Juanita, prudencia, por favor. Todavía no ha venido. ¡Que te calmes! Llega el doctor Pedro Molina, catedrático
de la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, periodista, director y dueño del periódico El Editor Constitucional, acompañado de su distinguida esposa, doña María Dolores Bedoya de Molina. Qué grata sorpresa, señores míos. Señor, ¿sorpresa por qué? Si fuimos invitados por usted a través de su emisario, Patricio Altamirano y Montoya. Sorpresa, señora mía, porque nunca imaginé que aceptaras venir a donde se les señala de sediciosos. Vinimos cumpliendo con nuestro deber de periodistas para conocer sus impresiones respecto a la petición popular de querer ser una patria libre. Bienvenidos, pero no como personas de la prensa, sino como invitados del señor capitán general don Gabino Gainza, aquí presente. Propongo un brindis. Pido, señor, una oración antes que un brindis. No olviden que la iglesia, representada en mi persona, es la voz de nuestro señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice a la corona y a nuestro soberano el rey. Bendice estos alimentos y danos la humildad para compartir tu pan. Bendice al señor capitán general don Gabino Gaínz. Bendice a nuestra madre iglesia y a sus hijos. Amén. Aprovecho para que Dios tenga en su gloria a María Inocencia Fernández de Medrano. No viene al caso esa plegaria, mi distinguida dama. ¿Quién debe de decir si viene o no al caso una plegaria por una jovencita que recién murió de amor? Sería el señor arzobispo, como dijo el mismo representante de nuestro señor Jesús. Brindemos por la corona de nuestra madre España, quien nos ha dado por siempre su bendición y abrigo. ¿Se me permite brindar? Brindo por una patria hermosa, grande, soberana e independiente. No podemos brindar por eso, señora. Y menos cuando el brindis viene de una mujer con ideas independentistas. Supongo que también eres de las que creen en el divorcio, rompiendo todos los cánones de vuestra familia. Pido que se nos disculpe, pero nuestro deseo es que comprendan que Centroamérica es una colonia que quiere ser libre, sin dejar de ser lo que la madre patria le dio por muchos años. ¿Seremos siempre católicos? ¿Defenderemos los principios morales? Y por supuesto, el idioma español. Admiro vuestro valor de venir a meter la cabeza en la boca del lobo. ¿No imaginas lo que vuestra afrenta causa en todos los españoles e hijos de españoles? Esto es una afrenta en lugar extraño, señores. Pero ustedes son centroamericanos, hijos de esta tierra que les dio su lugar. Y en cuanto tienen, es suyo. Es suyo. Es suyo también. Déjalos que lleguen vivos a su casa. El castigo les viene del Salvador. Doctor, ¿no fue prudente el haber venido a meter la cabeza en la boca del lobo? Seguiremos conspirando. Con discreta actitud, es cosa de sabios. De cobardes, no de sabios, mi distinguido José Francisco Barrundia. Por favor, señores Molina y Bedoya, saben muy bien quién soy. Lo que no entienden es por qué estoy en este lugar. Usted lo ha dicho, mi distinguido Barrundia. No lo comprendemos. Permítanme presentarles a la condesa Lumia Fuentes de Oca, de prestigio como mediadora en asuntos difíciles de entender. Con permiso. Pase. Señora condesa Fuentes de Oca, algo hemos escrito sobre sus habilidades culinarias. Lo habrá leído la condesa. Por favor, no me rebaje tanto eso de si lo leí. ¿A qué culta mujer le importa leer y ponerse en evidencia como mujer de sociedad ociosa? Válgame, señor Barrundia, ¿quién mete a este distinguido palacio a los cacos? Nadie nos metió. Fuimos invitados por el virrey, a quien poco le queda de trono. Dolores, amor mío, calma esos ímpetus.
aún no es el momento. ¿Qué pasa ahí? Nada que no se pueda comprender. Mi control. ¿Podéis imaginar, señora Agatha Ruiz, a esta señoruela que lee y critica las disposiciones de los señores viviendo en la Santa Madre Tierra? Mi esposo, don Patricio Altamirano de Montoya, jamás me lo hubiera permitido. Válgame Dios. Doña Ignacia, qué vergüenza. Jamás la Santa Inquisición la hubiera tolerado. Buen pasto para las llamas sería esta mujer. Me temo que sus apreciaciones son el desconocimiento del valor que tiene saber y entender. Las mujeres que sabemos leer conocemos mejor las necesidades de nuestros maridos. Algo que vos y vos desconoce. Una por esposa ignorante y obediente. Y la otra por concubina. Que no ha de saber qué rango tiene su estado civil. Como amante del virrey Gabino Gainza. Claro, si la moral se lo permite. Soy emisario y vengo con noticias desde El Salvador para el capitán general Gabino Gainza. Paso, es de suma importancia. ¿Pero qué demonios es esta grosería? En El Salvador, desde que se dio el grito a libertad, todos esperan una revuelta en esta capitanía. Y detrás de todo esto está la figura fantasmal de José Matías Delgado, quien tiene como testaferro de esta conspiración a Pedro Molina. Una mala influencia, dices. No me opongo a que se discutan las condiciones si eso es lo que quiere. Nuestra madre iglesia pierde. España pierde poder y sustentación. Dejamos de ser el territorio consentido del rey. Mis órdenes son muy precisas. ¿Cuáles son tus órdenes? Matar a Pedro Molina. ¿Y cómo estuvo la cena en el palacio? Me imagino que cambió su manera de pensar. Fue una cena tirante y peligrosa. Ahora estoy convencido de que hay oscuros intereses de la iglesia. No me diga. Es el arzobispo Ramón Casaus y Torres, el interesado que no se logre la independencia. Lo sospechaba. Doctor, tiene que contarme todo lo que pasa, porque el 16 de septiembre estaremos publicando sobre la Guatemala libre. Ah, eso sería grande, siempre y cuando logremos que Gainza firme el acta. ¿Quién de ustedes es Pedro Molina? ¿Quién eres? Identifícate. Doctor, cuidado. Ah, es usted. ¿Qué buscas? Su muerte. Quédate donde estás. Es necesario que estemos muy unidos todos. Sí, doña Dolores Bedoya de Molina. Pero cuando usted tiene un dolor en el alma, como el que yo tengo, solo puedo pensar muy mal del capitán Gabino Gainza. Quiero arrebatarle la patria de sus sucias manos. Compartimos su dolor, señora María Soledad. Muchos de los deudos de los que han muerto por esa ansiada libertad están dispuestos a luchar por el anhelo de nuestra patria. Bendito sea el Señor. En su nombre les pido, por favor, no se arriesguen. De todas formas, la tierra sigue siendo la tierra, y ante los ojos de nuestro Señor Jesús,
La tierra no es de nadie, es para todos. ¿Pero cómo puede pensar de esa manera, Matilde? Lo que pasa es que usted nunca ha tenido tierra en su propiedad. ¿Pero para qué? ¿Acaso nuestros antepasados medían sus terrenos para hacerlos de su propiedad? Donde caía tu grano de maíz, tu Dios te daba licencia para vivir y mantener a tu familia. Juanita, me sorprendes. ¿Cómo puedes hablar de un tema tan interesante? Pues porque ustedes me han enseñado a leer. Ay, mi niña, tú sí sabes para qué se aprende a leer. Don Pedro, siéntelo aquí. Este es un enviado de Gallinza. No puedo creer que hasta este extremo haya llegado el señor capitán del virreinato. Doctor, se lo advertí, su vida corre peligro. Cuiden de él. Y si fuera necesario, le clavan su misma daga a Cecil. Doctor, ¿qué hacemos? Me venía a matar. Y les digo que no me interesa saber quién lo envió. No es necesario que corra sangre al río, pero sí de detener a aquellos que creen que se necesita la violencia. Calma, señoras. Nuestras amigas temen venir a estas reuniones. Y mañana es cuando los señores de cada provincia se reunirán en el virreinato español. ¡Es momento de pedir la independencia! Debemos de ir a buscar a la gente, ir de casa en casa para que nos acompañen en una manifestación de fe y amor por una Centroamérica libre, soberana e independiente. Debemos apoyarla, señora. Todas tenemos que estar con usted. Con su venia, señores míos. Con permiso, don Pedro. Con permiso, don Basilio. He traído al indicado para esclarecer el intento de asesinato. Les presento a don Patricio Altamirano y Montoya, emisario del virrey y, en este caso, del capitán Gavino Gainza Fernández y Medrano. Estáis en problemas, señores. Y veo que la amenaza no viene del capitán. Usted es el emisario del señor Gainza. Tan español como su patrón. Fue quien llegó a casa con amenazas e invitación. Cuidado con lo que se diga en este momento. Pero este señor fue quien llegó y propinó amenazas contra mi esposa Dolores. ¿Y usted lo trae a resolver qué? Vos, señor mío, os equivocáis de palmo a palmo. A vuestra esposa fui a advertirle de los riesgos que corríais vos y vuestras familias. Mi visita solo fue para invitaros a cenar con el capitán. Señor don Patricio, su persona llegó para amedrentarla, para que me persuadiera de luchar por la independencia. ¿Cómo llama usted a esta visita? Don Patricio viene a demostrar que este señor no es enviado de Gainza. ¿Ah, no? O sea que no viene con la consigna este guerrero de clavarme la daga para detener mis escritos, porque deseamos ser un país libre y soberano. Si no fue Gainza, ¿quién? Solo cumplía órdenes, pero vengo desde El Salvador. Llevaos a este soplón de aquí y dadle sufrimiento por intentar involucrar al virrey. Deja que todo siga su curso. El capitán don Gavino Gainza es un hombre que también cree que vuestra independencia puede ser posible, pero no considera que estéis capacitados. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y quién es este señor para que venga a dictar sentencia sobre nuestra capacidad patriótica? Todavía no sois un país libre y ya os ponéis los moños ante vuestros superiores. ¿Qué clase de ciudadanos seréis cuando probéis la libertad? Seremos centroamericanos, dueños de nuestro destino. Seremos lo que sea. Seremos patriotas, pero no súbditos del rey. ¡Gracias por venir todos! Ahora es cuando debemos de ir de casa en casa a apoyar la independencia. ¡Que viva la independencia! ¡Que viva la libertad! ¡Vamos! ¡Ya no más cadenas! ¡Libertad! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva la Centroamérica! ¡Ya no más cadenas! ¡Libertad! ¡Que viva la independencia! Capitán. Pues aquí. ¿A qué debo tu presencia? ¿A dónde has refundido a tu nieto Felipe, mal padre? Te advierto que la muerte de mi hija no se queda impune. Abuséis de mi confianza y familiaridad con vos.
¡Es usted un cobarde! La edad lo ha ablandado, pero con los hombres, pues ha sido duro con nuestros hijos. Por Dios que hoy se las verá con su destino. Vos aquí bendito sea el Señor. Así es, no lograron apuñalarme. Bien, tenéis vida para rato. Señor Capitán General del Virreinato, don Gavino Gainza Fernández y Medrano. La patria necesita de su apoyo, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Hombre! ¿Qué os pasa tanto alboroto? ¿Queréis ser libres, me han dicho? ¿Y no podéis organizaros como gente de bien? ¿Y eso? Me recuerda, señor Capitán. Soy José Cecilio del Valle. Y con todo el respeto que me merece su distinguido cargo de señor jefe político superior, don Gavino Gainza, militar de mil batallas, profesional en el arte de la guerra, méritos que se le reconocen en Chile y Sudamérica. Puedo decirle que hay un sentimiento entre la mayoría de los presentes de externar su deseo de pertenecer a un país libre de la monarquía española. ¡Sí! Sí, sí, sí. No me hagáis reír, don José Cecilio, que tengo problemas menos cursis. Y escuchad esto, mi estimado filósofo y muy ponderado humanista y abogado, don José Cecilio del Valle. Y dejad la erudición para cuando el rey de España os la pida. No me levantéis rumores. Que puedo conduciros a vos por sedición. Puedo hacer que pierdan vuestra inmunidad por traición a la corona. Y eso sí es grave, lo sabéis. ¿Alguno más en este salón tiene ideas como las del genio aquí presente? Capitán, lo diré una vez, una sola vez. Y no lo diré en contra de la monarquía, sino se lo diré directamente a usted, quien teme perder el poder ante las posibilidades de un pueblo que ya camina solo, enfrentando sus propios aciertos y desaciertos. Y un paso más. Te juro que te mando a la Bartolina más oscura y sucia, so atrevido. ¡Guardias! ¡Calma, señores! ¡Que no corra más sangre! ¡No permitiremos más violencia! ¡No diga más! Por favor, capitán, sin amenazas. Momento, vosotros os estáis sublevando. Y eso no os lo voy a permitir. No permita que corra sangre al río. No se mueva. Me recuerda. Sé que me recuerda. Nos ha negado audiencia a los abogados que hemos litigado para que pueda darnos la satisfacción de ser libres y soberanos. Soy José Francisco Córdoba. No me recuerda. Y puede que hoy no me tiemble el pulso si se niega a darnos la independencia. ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma para todos! ¡Abrid fuego, mis fieles guardias! ¡Por Dios, cuido! No hagáis algo de lo que podamos arrepentirnos. La patria debe de nacer hoy, con sangre o con tolerancia. Pero nace hoy, 15 de septiembre de 1821. Estáis ultrajando mi honra. ¿Qué prefiere, capitán? ¿La muerte o el poder de una nueva nación? Dese cuenta, la edad de oro no está en el presente, está en el porvenir. Todos, absolutamente todos, le pedimos que sea el primer presidente de esta nueva nación. Señor abogado José Francisco Córdoba, ¿puede usted retirar su insignificante cortaplumas? ¿De qué habla, doctor Pedro Molina? Firme el acta de la independencia y asuma ser el primer presidente de esta nueva patria. ¿Ya lo habéis hablado todos? Hasta el cansancio. Pero deberá ser con los honores y retribuciones económicas del cargo. Os lo digo, hombre, por algo he de poner mi cuello al cadalso. Don José Cecilio del Valle, ¿puede usted redactar el acta de la independencia? Claro. Llamen a los mejores escribas.
llámelo don José Francisco Barrundia. A usted le hacen el caso necesario. De inmediato. Aun cuando los nervios no me permiten dar paso, pero el momento lo amerita. Llamad a los escribas Romaña y Diegues. Le recuerdo, capitán, que usted todavía no es el presidente. Lorenzo Romaña y José Domingo Diegues, vengan a cumplir con una misión histórica e inolvidable. ¡Entren! Terminen de entrar, señores escribanos. Hoy se inmortalizan para la eternidad. Quiero pedir a todos una disculpa. Ofuscado he estado desde que los acontecimientos no me han dado tregua. He perdido el sueño, el apetito. Pero confío en vosotros, que sois hombres ilustres y hacéis todo por el bien de vuestra patria. Espero que su decencia como militar de carrera le sea lo suficiente para iniciar un gobierno limpio y para todos. Que la oligarquía española sea parte de su pasado. Hoy, usted es el presidente de una patria centroamericana. Perdonadme mi último sentimiento, pero no creo que estéis preparados para ser libres y poder manejar vuestro propio destino. Pero en mi cargo como presidente os digo, debemos de permanecer soberanos y libres de cualquier potencia. Si no, vais a lamentarlo. Acomodaos pues, hombres de Dios, y escriban. Siendo el día 15 de septiembre de 1821 y estando reunidos los representantes de las diputaciones de los territorios de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebramos la independencia de la oligarquía española. ¡Están firmando! ¡Viva las Provincias Unidas de Centroamérica! ¿Dónde están los cuetillos? ¡Ya los traje! Gracias, Basilio. Esto va a reventar. ¿Y la marimba? ¡Ya viene también! Pues que toquen y que suenen los cuetillos. ¡Que viva la independencia!